Amigos de Kaki, Roger y Firesteam, bienvenidos a bordo. El día de hoy, desde Van Nuys, en California, en los Estados Unidos de Norteamérica, a Guadalajara, Jalisco, nuestra casa. Tenemos ya dos encendidos correctos, tenemos autorización, tenemos todo listo para rodar. Y bueno, pues le vamos a pedir aquí a mi Charlie que le diga que queremos rodar, que ya queremos irnos para allá. Nos han dado ya. Bien amigos, estamos llegando ya al holding point de la pista 16 izquierda y Charlie. Esta es la pista pequeña que hablaba en el videito anterior. Estamos como número 2 detrás de una belleza de avión aquí adelante. Vamos a esperar a cruzar por el lado izquierdo, la pista pequeña, la 16 izquierda, y luego detenernos antes de la derecha para esperar la autorización del line up and wait y luego de esperar. Bien amigos, estamos ya aquí en esta posición que es el holding point de la pista 16 izquierda, la pequeña pista. Ya está la belleza de ejemplar y la pista 6 izquierda para aviación ligera. 16 right, ok amigos, pues ya nos autorizaron a despegar de la 16 derecha. Van a vivir la experiencia de un aeropuerto de esta categoría en el área de Los Ángeles. Y bueno, pues vamos a ascender hasta 4000 pies y ya verán la dinámica. Despegue normal, llamados estándar, les avisamos. ¿Listo? Y nos vamos. Velocímetro vivo. Oh, okay. 80 nudos comparados iguales. Iguales. Reaching 2000. Reaching 2000. Yeah, how about that? Reaching 2000 for 4000 units from the field. Ok amigos, pues ya nos capturó Salt a la Approach, nos está dando vectores por la izquierda, nos está mandando ahora al rumbo nos sacan por la izquierda. ¿Por qué por la izquierda si vamos hacia el sur? Precisamente para no meternos al área de Los Ángeles. Aquí al frente tenemos otro aeropuerto y aquí hay aeropuertos cada 10, cada 15 millas. Eso es lo que debemos de tener cuidado y lo comentaba en mi video pasado, que es el ejemplo de un país de desarrollo y un país creciente y pujante.
Y bien amigos, pues tenemos prácticamente una hora después desde el despegue de Van Nuys, California. Allá afuera, una bella tarde, nubes que prometen lluvia entre Hermosillo y Nogales, más o menos. Se ven algunas capas por allá, ya en el territorio de Chihuahua, pero no gran cosa. Creo que no habrá lluvia. Y vean allí, justo en el centro de la imagen. ¡Qué hermosura! Nuestro bello satélite, la Luna. Ahí está la Luna, en el centro de la imagen. Estoy tratando de acercar lo más que pueda. Ahí está la imagen. Esa es la Luna. Es un atardecer bello sobre el Golfo de Cortés. Y disfrutando. Ahí se ve el litoral, en el centro de la imagen se ve el litoral del territorio mexicano. Obviamente la península Baja California también lo es. Tal vez lo estoy diciendo mal. Pero es el Golfo de Cortés, el Mar de Cortés, el mayor acuario del mundo, con más diversidad de especies. Muchas especies marinas que no hay en otra parte del mundo se dan en el Golfo de Cortés. Y quiero aprovechar el video y mandar muchos saludos y abrazos a mis pequeñines amigos scouts de León, Guanajuato, a los scouts tradicionales Grupo 6 Brownsin y el jefe Saquela. Aquela y a todos los amiguitos scouts de León, Guanajuato, y a mi hija Susi, un fuerte abrazo. Y bueno, ya con el equipo de producción en el parabrisas, y ahí vean, en la puntita de mi dedo, ahí está la Luna. Esto de acá, y que a veces me critican, pues son los insectos que se impactan en el parabrisas por la alta velocidad, recuerden. Que cuando rotamos el avión con 140 nudos, estamos hablando de algo así como 220 kilómetros por hora. Eso es nada más el inicio del vuelo. Pero estando a 10.000 pies, que son 3.300 metros sobre el nivel del mar, pues ya tenemos 250 nudos, que eso prácticamente es como 400 kilómetros por hora. Cualquier objeto que impacta en el parabrisas, pues se queda ahí, se destruye. Y algunas veces quedan o las manchas o quedan las huellas. Tenemos ya una hora con 30 minutos y la Luna más visible todavía, más arriba del horizonte natural del planeta. Y vean nada más qué belleza de colores. La refracción de la luz en la humedad que hay por allá atrás en el Pacífico. Y bueno, son los efectos. Voy a tratar de darles cada 15 minutos la posición de la Luna. Bien amigos, pues pasaron 15 minutos ya totalmente oscuro en el este del territorio del litoral mexicano. Pues ya prácticamente de noche, una mucha luz por la Luna llena que tenemos, pero vean, voy a quitar de aquí la camarita y me voy al oeste del territorio mexicano, al Pacífico, al otro lado del Mar de Cortés. Y vean nomás qué preciosura. Ahí está el Titán. El avión rojo es el reflejo del beacon, la luz rotatoria que tenemos. La puesta del sol, la penumbra y la sombra. Les aseguro, el planeta es casi esférico. No perfecto, pero no es plano. Okay. Así es como se ve atardecer la Luna, y prácticamente es el reflejo en parabrisas de mi iPad. Pues la otra parte de la puesta del sol. Amigos, pues tenemos 2 horas exactas desde Van Nuys a Guadalajara, y esa ciudad que ven abajo es Culiacán. Culiacán, Sinaloa, México. Saludos a todos nuestros amigos de Culiacán, de todo Sinaloa. Saludos a todos un abrazo. Muchos amigos por ahí, que no se olvidan. Saludos.
Say Again. Sí, queremos. Excelente, amigos, pues Rogelio Rodríguez, el tocayazo ahí en Terminal Guadalajara, nos está descendiendo hasta 11.000, velocidad alta, estamos dejando 20.000 pies, el altímetro es 30, 22, ya estamos haciendo el ajuste, ahí lo tenemos, vamos a entrar a capa de humedad, no está muy frío, sin embargo, ponemos, probemos la formación de hielo en la entrada de aire de nuestros compresores en los motores. Vamos a entrar a capa de humedad y bueno, pues afuera no lo ven, pero ahora le pido la recognition, ya las tiene, y entrando van a ver blanco ahí. Aquí vamos a entrar a la capita de nubes y entonces van a ver el reflejo de las luces, le llamamos recognition, que son de reconocimiento, están en las puntas de las Titans. Pues bien, les decía, mi tocayo Rogelio Rodríguez me está coordinando la entrada en aproximación de Guadalajara. Nos promete un visual por la derecha, la pista 28. Vamos a darles detalles. 8500 from Kirchhoff. Mil pies tocayo y velocidad guarda. Mira nada más qué belleza, Guadalajara, Jalisco, la tierra del tequila, del mariachi y la charrería, birria, tortas ahogadas. Orgulloso de mi ciudad adoptiva en México y orgulloso de mi base de Guadalajara, el aeropuerto de Guadalajara, Grupo Aeroportuario del Pacífico. Ok, amigos, pues ya nos están bajando hasta 7500, vamos a hacer una aproximación visual a la pista 28. Empezamos la reducción de velocidad. Para entrar al circuito de visual va a ser por la derecha interceptar la parte inicial, que es donde vamos ahora, para posterior el básico y luego final a la pista 28. Es gracias pues, al centro de control en Mazatlán, siempre nos apoyan aquí, Terminal Incedida, en nuestra casa. El día de hoy el tocayo Rogelio Rodríguez, controlador oficial de Flyers Team en los eventos, en los airshows. 18-1, con Carla, muchas gracias, saludos. Pendientes. Bye, tocayo. Tocayo. Doctor Guadalajara, buenas noches. El rato ayer, ¿por qué nos Ok, amigos, pues estamos en una aproximación prácticamente corta, 20 grados de flaps y tren abajo. Y aquí vamos. Ok, luces. Y aquí estamos ya en el básico. Todo en tiempo real. Y nos vamos a final. Yo dan presta afuera, pendiente 30 y full, mi chavo. Pendientes. Ok, fuera el windshield. Y estamos entrando a trayectoria. Tenemos VREF más 10. Correcto, muchacho, más correcto, más 20. Ah, ok, 30 grados. 30 grados comprobados, presión recuperada. Excelente, y ahí está apareciendo nuestra pistita.
estamos rodando. Abrimos nuestros spoilers. Los spoilers rompen la sustentación del ala. Aterrizamos la ruedita de nariz. Centro siempre, recuerden. Y bueno, un frenado constante, suave, sin abusar de nuestros frenitos. Y el día de hoy para desalojar por la pista 02. Excelente, amigos, pues esta es la pista 02, por eso nos dicen que por la 02 Juliet es cruzando la calle Rodaje Alfa, por allá a la derecha, y no se despega. Bien, amigos, pues ya después de la 02, que es esta trayectoria por la derecha, recuerden, taxi line, son muy insistentes. Ya todos a la 41 y pendiente movimiento posterior. Gracias. Ok, entonces continuamos. Voy a bajar un poquito a mi radio. Cortamos ya el motor 1. Esto es para llevar un rodaje lento. Muy lento. Seguimos la línea. Está por ahí ya nuestro Marshall. Nos dice que ya nos vio. Estamos ya en la taxi line, le quitamos las lucecitas para no destellar. Y bienvenidos a Guadalajara, Jalisco, nuestra casa, nuestra base. Es un placer saludarles, Capi Roger, Flyers.